Hola a todos, compis, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bienvenidos al Minecraft, la zona mob 1.7.2. Soy Trancaman y aquí estoy, que os voy a enseñar un mob de pinturas para pintar. Aquí es muy chulo, aquí a base de rodillos. También tenemos aquí una espátula para quitarlas. Bueno, estoy aquí, me he puesto aquí en el mapa este para buscar una casa para pintarla, para enseñaros cómo funciona esto. La verdad es que está muy chulo, muy logrado. Vamos a meternos aquí adentro, a ver. Pues, pues aquí mismo vamos a darle caña a esto. Bueno, voy a enseñar aquí. Este es el rodillo. Lógicamente, bueno, lógicamente. Os voy a decir que lo que pinta es el primero que tenemos en este lado. Para pintar con el rojo, por ejemplo, tenemos que quitar este de aquí. O sea, siempre que esté, el último que esté a la izquierda es el que va a pintar el rodillo utilizando el rodillo. O sea, que ahora mismo pintará, lógicamente, el negro. Vamos a darle aquí para que veáis. Uy, 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 uy. A ver, vamos a poner aquí otro poquito más. El negro, pues es el negro. Ya está, ni más ni menos. Tenemos que... A ver. Esto habría que quitarlo de aquí. Vamos a ir tirando esto de aquí. Los cubitos de momento. Aquí ponemos el rodillo. Y como vais a ver aquí, esto se va a pintar ahora de rojo. ¡Ay, pintando, pintando, pintando! ¡Qué bonito me va a quedar todo! Vamos a hacer lo mismo con el otro color. El verde. Vamos a tirar este, por ejemplo, aquí. Ahí te quedas tú. Uy, vamos a llenar eso de botes. Ahora, como es lógico, el rodillo se pone en el color que pintamos, ¿ves? Aquí tenéis el color rojo, que es el que acabamos de pintar hace un momento. Y ahora, el verde. Aquí. Bueno, la espátula es para, lógicamente, quitarlo sin romper el bloque que tenemos. Vamos a pintarlo otra vez. Aquí. Vamos a hacer lo mismo con este cubo. Lo vamos a tirar por ahí. ¡Hola! ¡No lo quiero! Vamos a llenar eso de cubitos, pero vamos a dejarlo guapo, guapo. Vamos a seguir con el verde, con el marrón. Aquí, 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 aquí. Pa, 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 pa. Bueno, los trasteos son muy sencillos. Os voy a enseñar este de aquí, por ejemplo. Bueno, aquí son todos los cubos. Es simplemente con el cubo de agua, la bola de Slim. Y bueno, aquí pues la tinta. Aquí, por ejemplo, la negra, el rojo, el verde, el marrón, el azul, el lila, el cian. O sea, el azul clarito, el blanco, que son los huesos, rosa, gris claro, verde, amarillo, bueno, todos los colores. Rosa, el naranja y este que es el polvo de hueso. Esto y el rodillo, pues vamos, esta es la espátula. A ver, la espátula simplemente es con esto, con los lingotes de hierro aquí puestos aquí así y con el palo aquí abajo, ni más ni menos. Y el rodillo es con la cuerda, tres cuerdas aquí arriba. Lo puedes poner aquí, puedes cambiar aquí lo que es el lingote de hierro, que es la bola, que da lo mismo. Lo mismo da que da lo mismo con el mecanismo, o sea que lo mismo. Y bueno, vamos a seguir con esto de aquí. Vamos a quitar esto de aquí, el marrón. Bueno, ahora lo quitamos. Vamos a darle aquí más caña a esto aquí, otro color. Esto aquí me estoy pasando yo de colores. ¡A ver, a ver, a ver! A ver, vamos a tirar el marrón. Pa, 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 pa. Ahí te quedas. ¡Tiki! Ya vamos a pintar este, lógicamente, de azul. Aquí. Bueno, la verdad que queda chulo esto. Para ponerse a pintar aquí todo. Aquí. Yo lo estoy pintando aquí. Simplemente para que lo veáis. Un poco aquí. Dos filas y ya está. Vamos a poner aquí morado también. A ver, por aquí. Vamos a liarnos por aquí, por este lado ahora. Pero vamos a tirar el cubo este a la ñorda. ¡Chiqui! ¡Qué bonito se está poniendo! Vamos a ver esto de aquí. A ver, vamos a pintar este lado aquí. Aunque esté eso también, como veis aquí, aunque esté la antorcha puesta aquí, si apuntáis al lado del bloque, se pinta también. A ver, este lo vamos a dejar así. Ahí vamos a cambiar aquí esto. Vamos a poner aquí, bueno, este es el blanco. El rosita, el verde. El amarillo y el rosa. Pues bueno, aquí tenemos, aquí nos queda el naranja. Ah, lógicamente se pintará el blanco. Los cristales también, como lo veis aquí, los podéis pintar encima. Este, bueno, este es un gris. Este es un gris que lo vamos a tirar por aquí. Vamos a tirarlo aquí al fondo. Este es un gris oscuro, me parece. A ver. Voy a pintar lo que. Bueno, como veis aquí. A ver, vamos a hacerlo aquí. Ahí va, lo he roto. Nada, pues no hago nada.
¡Luego la nógula! Bueno, pues cada lado, cada lateral lo podéis pintar de un color, que es lo que quería deciros, que da igual el cubito, cada cara se pinta de color indiferente mente de cómo pinte la otra, o sea que está bien. Vamos a ver aquí, vamos a seguir con el siguiente color. Este lo voy a tirar por aquí también. ¡Tú! Aquí te quedas, colega. A este va el rosita ahora. Vamos a pintar este de rosita. Vamos a pintar también la ventana. ¡Hala! El suelo también, como veis, aquí se pinta. Vamos, cualquier cara. Ahí ponemos otro pegote. Este lo vamos a tirar aquí. ¡Toma! Este por aquí. Vamos a poner aquí el verde ahora. Es el que toca. Vamos a tapar los cristales. Aquí. Vamos a hacer lo mismo con este. Fuera. Fuera. Vamos a poner aquí el amarillo. Un amarillo un poco verde. Bueno, vamos a poner esto así para que veáis lo que hace esto. Los laterales. Ahora voy a tirar este amarillo y voy a pintar eso de azul. Aquí. Este, por ejemplo, así. ¿Veis? Se pone aquí cada cara indiferentemente de las demás. Lo que... aquí, la verdad que esto queda chulo. Vamos a tirar esto aquí y vamos a poner aquí el morado. ¡Ole! ¡Qué bonito! Lo vamos a poner aquí. Esto lo voy a quitar. Vamos a poner el naranja que nos queda. Bueno, vamos a poner también el blanco ya. Ya, la tontería completa. A ver, por aquí vamos a poner el naranja. A ver, esto bravo. Bueno, este es el blanco, lógicamente, porque tengo el último que tengo puesto. A ver, esta no pinta. Este lateral, ahí, no. Ah, he puesto esto de aquí, coño. Digo, no pinta, no pinta. Lo pintamos también la parte de arriba. Incluso la parte del suelo, si queremos. Lo dejamos así. Y vamos a poner aquí el naranja. Vamos a tirar esto de aquí. A volar. ¡Upa! Y vamos a poner aquí el naranja aquí mismo, para que se vea simplemente. Bueno. Aquí. Y el suelo también lo podemos pintar hasta eso. Podemos pintar todo, la verdad que todo, 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 todo. Así. Chulo, ¿no? Y este, pues como he dicho, la espátula, pues para quitarlo. O sea que bueno, tampoco tiene mucho más. Bueno, dale like si os ha gustado. Nos vemos muy pronto, ¿no? No me olvidéis. Adiós.